Entonces, voy a colocar aquí total sueldos de la sucursal de Comas. ¿Ya? Entonces, en este caso también nos están pidiendo sumar todos los sueldos de todos los que trabajan en la sucursal Comas. Entonces, el ejemplo sería así. Igual, sumar punto sí. El rango del criterio sería sucursal. El criterio sería Comas. Y el rango donde va a sumarse, que sería el sueldo, ¿no? Ahí está. Ahí tenemos otro ejemplo. Tomen nota, háganlo ahí. Ya, avancen porque recuerden que esto ya me lo envían apenas termine. Presionamos Enter. Y ahí tenemos el total sueldo de la sucursal de Cobo. Total descuentos de los que no son de la sucursal de Comas. Eso sí, quiero que me ayuden. A ver. Igual sumar sí punto conjunto. Perdón, sumar punto sí nada más. El rango del criterio sería la sucursal nuevamente. ¿Y cuál sería el criterio, Ayúdenme. Diferente de comas. Diferente coma. Así sería, ¿no? Punto y coma. Y el rango donde va a sumar serían los descuentos. Esto de acá. Ahí está. Yo espero que ya vayan entendiéndolo, ¿no? Con estos ejemplos. Enter. Sale 2403. Número de personas con más de un hijo de la sucursal de Puente Piedra. A ver, ¿cómo sería la fórmula para poder hacer esta estadística? Dice, número de personas con más de un hijo de la sucursal de Puente Piedra. Sumar sí y conjunto. ¿Sumar sí conjunto? A ver, miren bien, lean bien, a ver. Y ¿están seguros que es sumar sí conjunto? ¿O contar sí conjunto? ¿Cuál sería? ¿Contar sí o sumar sí? A contar, sí, profesor. Así es, ¿no? Porque están pidiéndonos un número, la cantidad. Entonces usaríamos el contar sí conjunto, que te pide primero el rango del criterio 1.
que sería ver hijos, ¿no? Punto y coma. ¿El criterio cuál sería? El primer criterio. Mayor a uno. Con más de un hijo, mayor a uno, muy bien. Vendría el rango del criterio 2, que sería sucursal. Y el criterio sería puente piedra, ¿no? Así sería, estaría correcto. ¿Estará correcto o no? A ver. Tres personas que tienen más de un hijo y son de Puente Piedra. Total sueldos de los casados con más de un hijo. ¿Qué función utilizaríamos ahí? Sumar sí. Sumar sí, a ver, fíjense bien. Ah, sumar sí conjunto, porque dice casados también. Claro, porque tiene más de un criterio, entonces vamos a colocar acá ya la función sumar sí punto conjunto. La función sumar sí conjunto ya sabemos que también suma, pero acá podemos utilizar más de un criterio. Su sintaxis es sumar sí punto conjunto. Esta función lo primero que te pide, a diferencia del sumar sí, es el rango de la suma. Eso es lo primero que te pide. Luego ya te va a pedir el rango del criterio 1. Uno. Luego el criterio 1. Y así, ¿no? Rango del criterio 2. Punto y coma, criterio 2. Y así de manera infinita puedes colocar todos los criterios y todos los rangos. ¿Ya? Es una función, su sintaxis es bien grande, pero lo que tú tienes que saber, porque a veces se confunden, es, por ejemplo, el sumar sí te pide rango del criterio, y al final el rango de la suma. Pero en el conjunto, ¿no? En el conjunto primero es el rango de la suma y luego ya el rango del criterio 1, criterio 1, rango criterio 2, y así de manera infinita. ¿Ven? Entonces, en este ejercicio lo vamos a poner en práctica. ¿Por qué? Porque veo que me están pidiendo sumar los sueldos, pero también veo que hay dos criterios, porque me están pidiendo de los casados con más de un hijo, hay dos. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el ejemplo. Ya estamos entrando al sumarse avanzado, ¿no? Que es el conjunto. Se coloca sumar puntos y conjunto. Recuerda que lo primero que te pide es el rango de la suma. En este caso serían los sueldos.
Luego, el rango del criterio 1, que sería el estado civil, porque nos piden de los casados, ¿no? Entre comillas, C. Y luego, el rango del criterio 2, que sería los hijos. Criterio 2 sería con más de un hijo mayor a 1, ¿no? Ya está. Y nada más, ¿no? Ahí termina. Cerramos el conjunto. ¿Listo? Tomen nota, por favor. Enter. Sale 9.470 en la suma de las personas casadas con más de un hijo. A ver, aquí. Total sueldos de los de comas con solteros con hijos. Bien, dice total sueldo de los de comas solteros con hijos. ¿Qué función utilizaríamos? Sí, conjunto. Conjunto, ¿cuántos criterios hay? Tres. Tres criterios, así es, ¿ya? Igual sumar sí punto conjunto. Primero te pide el rango donde va a sumar, que nuevamente serían los sueldos, punto y coma. Luego viene el rango del criterio 1, en este caso serían las sucursales. Está. Punto y coma. El criterio 1, que sería comas. Punto y coma. Rango del criterio 2, del estado civil. Punto y coma sería C de casado, ¿no? Solteros, ¿no? Punto y coma. ¿Y qué dice? Con hijos. O sea, el rango del criterio 3 sería número de hijos. Punto y coma. Y el criterio 3 sería mayor a 0. Y cerramos el paréntesis. ¿Estará correcto? De repente hay un error. A ver, verifiquen, por favor. ¿Estará correcto? ¿Me confirman? A ver.
A ver, confírmeme por favor si está correcto. Sí. Sí, ¿no? A ver, enter, saldría 1800, nada más, no sé. Debe haber una persona que cumpla eso, nada más, a ver. Soltero, de coma soltero con hijos, a ver, vamos a buscarlo. De coma soltero. Es el único, mira. A ver, comas casado, comas casado, comas casado, casado, Es el único. el único, ¿no? Entonces sí está cumpliendo la función. Promedio, promedio de bonos de los que ingresaron antes del 2000. A ver, ¿cómo sería esta función? Promedio de bonos de los que ingresaron antes del 2000. Bueno, en esta función ya tendríamos que aplicar lo que es el promedio punto sí, ¿ya? Entonces anotemos en nuestros apuntes función promedio punto sí. Y acá, bueno, ya sabemos, es una función que calcula el promedio de acuerdo también a una condición o criterio. Es bastante parecida al sumar sí. Es promedio punto sí. Te pide igual rango del criterio, es rango, y luego el criterio, punto y coma, criterio. Y luego viene el rango del promedio. ¿Ya? Ese es el promedio punto sí. Cada vez que yo quiera calcular un promedio, pero de acuerdo a una condición, para eso está el promedio punto sí. ¿Bien? Bien, entonces vamos a ponerlo en práctica acá. Igual, promedio punto sí, igual, ¿no? Te pide el rango del criterio. En este caso el promedio ha sido más porque solo hay un criterio. Entonces el rango del criterio sería las fechas de ingreso. Ahí está. Puedo terminar la fórmula acá arriba, ojo. ¿No? Acá arriba en la barra de fórmulas, punto y coma, el criterio 1 sería, a ver, ¿cuál sería el criterio? Bueno, el criterio, no el criterio 1, solo el criterio. Dice de las personas que ingresaron antes de 2000, antes del 2000, ¿cuál sería el criterio?
Menor al 31 de diciembre del 2000. Menor al O 31 el primero. del primero sería. Así es, muy bien, muy bien. Ahí su compañero nos ha puesto en el chat, es menor al primero de enero del 2000, ¿no? Todas las fechas que son menores al primero de enero del 2000 son fechas antes del 2000. Y luego vendría el rango de donde se quiere calcular el promedio, que serían los bonos. Tomen nota ahí. Presionamos Enter y sale 340. Siempre sale decimales o casi siempre porque es un promedio, es una división, ¿no? Entonces, ese sería el resultado. A ver, promedio de sueldos de los que trabajan en la noche. Hay tres turnos, mañana, tarde, noche. Día, tarde, noches. ¿Ya? A ver, ¿cuál sería la fórmula? Ahora sí, bien, bueno, por el chat. A ver, me lo envían por el chat. ¿Cuál sería? Lógicamente que deberíamos usar la función promedio.c. ¿Qué más se sigue? A ver. El rango que es el sueldo En este caso, o el el turno. rango de la noche. El rango de los turnos, ¿no? Ahí está, claro, ese es el rango del criterio y luego vendría el criterio que sería turno noche, que sería N, ¿no? N y luego el rango de los sueldos. Así es, por favor pregunten, asegúrenme que ya están entendiéndolo, que lo pueden hacer con total facilidad. Listo, seguimos entonces. ¿Qué pasa si nos piden el promedio de los sueldos de los casados de la sucursal de Puente Piedra? ¿Cuál sería nuestra función que debemos usar aquí?
A ver, ¿cuál sería la función que debo utilizar? Promedio, sí. Pero el promedio sí me ayudará. A ver, lean bien. Lean bien, a ver, y me confirman. ¿Me podrá ayudar el promedio, sí, o tendría que recurrir a otra función? Sí, conjunto. Tendría que recurrir al conjunto, ya que en este cálculo hay dos criterios, ¿no? Casados de la sucursal de Puente Piedra. Entonces, vamos a anotar aquí el conjunto para ya tenerlo registrado, ¿verdad? El promedio punto sí punto conjunto. Es lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, en este caso, en vez de sumar, va a calcular el promedio. En vez de rango de suma, es rango del promedio. Y listo, el resto es lo mismo, ¿no? Es una función que también podemos usar más de un criterio, y lo primero que tienes que colocarle es el rango donde va a ir a calcular el promedio. Luego ya el rango del criterio 1, criterio 1, rango del criterio 2, y así de manera infinita. Entonces, vamos a ponerlo en práctica. Ya debemos tener una idea porque ya sabemos usar el sumar sí conjunto. Entonces el promedio sí conjunto es igual, solo que calcule el promedio. Tomen apunte para que después se acuerden qué funciones hemos visto. Bien, vamos a colocarlo. Voy a hacerle clic aquí, luego me voy acá arriba a la barra de fórmulas para trabajar acá, ¿ya? Ahí. Bien, entonces coloco igual promedio punto sí conjunto. Lo primero que te pide es el rango donde vas a ir a sacar el promedio, en este caso los sueldos, ¿no? Entonces tú colocas los sueldos. Punto y coma, vendría el rango del criterio 1, que sería estado civil. El criterio 1, que sería casados, dice, ¿no? C sería, ¿no? El criterio. El rango del criterio 2, que sería sucursales. Y el criterio 2 sería Puente Piedra. ¿Ven? Presionamos Enter y ahí tenemos, jóvenes, el resultado. Bueno, debe haber una sola persona también, porque solo me sale 1600.
Ahora sí, con sinceridad, me podrían decir si ya se entendió, lo entendemos claro o no. A ver, ¿ya lo entendimos? A ver, me confirman, por favor, ya lo tenemos claro, lo hemos entendido, lo podemos hacer. Estamos haciendo varios ejemplos en este cuadro grande, pero quiero que ustedes mismos me digan si ya lo entendimos o no, o hacemos otros ejemplos más. A ver, jóvenes. Sí se entiende, profe, pero tenemos creo que practicar lo que es las fórmulas, ¿no? Pensar más en lo que tenemos que hacer. Es cuestión de práctica también. Por eso les estoy preguntando si es que ya lo entendimos o practicamos algunos ejemplitos más por aquí, en este cuadro. A ver. A ver, voy a colocarles aquí total descuentos. A ver, ¿cómo harían esto? Total descuentos de la sucursal de Comas y Olivos. No, más, vamos a poner acá, más los Olivos. A ver, ¿qué fórmula o función utilizarías ahí? Sumar sí. Ya, a ver, vamos a colocar, voy a hacerlo acá arriba. A ver, aquí vamos a hacerlo. Igual, sumar puntos sí, dice de Comas y de los Olivos, ¿ya? Total descuento, dice, ¿no? Sí. Entonces seleccionamos los descuentos, punto y coma, y luego ya viene el criterio. Perdón, primero viene el criterio, ¿no? El rango del criterio, que es de la sucursal de Comas. Entonces aquí sería Comas, sucursal, punto y coma, Comas, pero también me pide los Olivos, a ver, ¿cómo haríamos eso? Marci otra vez. Ahí está, si se acuerdan muy bien. Entonces sería el sueldo. Tendrías que terminar toda la fórmula. ¿Qué me piden? ¿Sueldo? Si no, descuentos de descuento. Descuento. Ya vamos a borrar y sería aquí el descuento. Cerramos la fórmula y colocamos más. Nuevamente, sumar punto sí. Nuevamente el rango del criterio de las sucursales, ya acá ya colocaría Olivos, ¿no? Olivos. Y el rango del criterio de los descuentos. ¿Así sería o saldría algún error ahí? A ver. No recuerdo que fuera así, profesor. A ver, ¿le puede dar enter? A ver, ahí está, sale 2236.8. Ahí está. Profesor, una consulta. El más funciona igual que el punto y coma, ¿verdad? O sea, en vez de poner más, sumar sí, se podría poner punto y coma, sumar sí, ¿verdad? ¿O no? No. No, ya si le colocamos punto y coma, estamos saliendo de la sintaxis. Porque punto y coma significa que continúas en la fórmula, ¿no? En la primera fórmula. Pero ya no debes continuar porque la fórmula, según la sintaxis, ya finalizó. O sea, si nosotros hacemos algo que está fuera de la sintaxis,
la función no nos va a permitir, bueno, entonces ahí nos sale el error. Ahí está. Okay, okay. ¿Y por qué le coloco más? Ojo, el más no es porque estoy concatenando, porque en lenguajes de programación el más significa concatenar, unir cadenas. En el caso de Excel, le coloco el más es porque las dos funciones o la función sumar sí, como resultado me da un número. Al darme un número como resultado, puedo operarlo matemáticamente y una de ellas es la